Te doy la bienvenida a un nuevo programa de Lorena Lerda, Mentor Coach TV, en el segmento Edifícate, donde vamos a contar con un programa de alto contenido de valor que te va a permitir edificarte personalmente, profesionalmente, laboralmente y sobre todo humanamente. Quiero agradecer a Impulsa Emprende TV por este espacio, a GSP Inteligencia Financiera por siempre acompañarnos y a Radio Vive, que también siempre está apoyando nuestros proyectos. Mi nombre es Lorena Lerda, Mentor Coach, asesora en desarrollo de capital humano y en procesos de ventas, estratega en redes sociales. Con más de 25 años de experiencia en el área de los negocios y de las relaciones humanas. Realmente me siento muy feliz de poder estar compartiendo hoy contigo. Comencemos. Estamos con un invitado de lujo, un invitado súper especial, un distinguido profesional, el señor Rafa Barreto, que es coach empresarial, formador y una trayectoria impresionante que le voy a dar la bienvenida para que él mismo pueda presentarse. Bienvenido, mi querido Rafa. Muchas gracias, Lorena. Es un placer para mí estar aquí hoy contigo. La verdad que me he puesto muy feliz cuando aceptaste la propuesta porque he leído tu artículo en Imperio Ejecutivo y considero que es de gran valor, bueno, como todo lo que haces, para compartirlo con la audiencia. Pero antes de ir al artículo, me gustaría que te presentes más ampliamente para nuestro público. Bueno, yo cuando a mí me preguntan que me presente yo siempre digo que soy una persona muy curiosa y esa curiosidad me lleva a hacer muchas cosas, ¿no? Soy comandante de una compañía aérea aquí en Vietnam, estoy certificado y soy coach, master coach y formador de PNL por la American Board of NLP, y también business coach por la PBCA americana. Y bueno, y alguna cosita que otra más, ¿no? Bueno, no saben, gente, no saben la cantidad de cosas que es este hombre, pero sobre todo destaco que es un ser humano excepcional. Hace poquito que nos conocemos, y te lo he dicho detrás de cámara, tiene una cercanía y un carisma espectacular. Así que bueno, bienvenido, Rafa. Y volviendo a nuestro artículo, al artículo que compartimos en revista Imperio Ejecutivo. Cuando hablamos de empresas u organizaciones, siempre hablamos de equipos, de liderazgo, de clima laboral, de felicidad laboral, entre otros temas, pero no se escucha hablar tanto de lo que es la salud mental. Entonces, ¿nos puedes compartir tu visión sobre la importancia de esta temática en las organizaciones? Mira, la importancia me parece que es nueva, ¿no? Después de los Juegos Olímpicos, donde varios atletas dijeron que no podían continuar porque no estaban centrados o su salud mental. Parece que es algo nuevo, ¿no? Parece que fue algo de este año y tal. Pero, como digo en mi artículo, no vemos las señales. Y las señales llevan apareciendo desde hace muchos años, ¿no? Entonces, bueno, y cuento la anécdota, pues, bueno, la anécdota. La desgracia de un accidente que hubo en el norte de España y que fue a partir de ahí donde las empresas aeronáuticas empezaron a tomar este tipo de iniciativa. Imagínate hasta qué punto que obligaron a un psicólogo o psicóloga a ser parte del equipo de trabajo de las aerolíneas, ¿no? Yo lo que veo es que el tema de la salud mental es un gran tabú. Mucha gente tiene miedo al estigma, ¿no? De ir a un psicólogo o de decir, no estoy mentalmente bien. Ese autoconocimiento
o esa autodisciplina de decir, oye, no estoy alcanzando mis objetivos, tiene que ser por algo. Yo pasé por algo parecido y me di cuenta y vi que tenía que hacer algo, ¿no? Entonces fue cuando empecé con todo esto del coaching, etc. Entonces yo creo que es fundamental porque lo que estoy viendo también en algunas empresas, sobre todo en España y Sudamérica, se creen que con un curso online, pregrabado, ya cumplen con la normativa, entonces ya, ya está bien todo, ¿no? Entonces creo que deberíamos de indagar un poquito más en todo esto de la salud mental, ¿no? El tema del estigma me hizo ruido cuando lo escuché. ¿Crees que viene de parte del colaborador o viene de parte de la organización? Yo creo que viene un poquito de los dos, ¿no? O sea, no nos han educado, por ejemplo, yo hablo de mi generación, nunca nos han educado de pide ayuda, ¿no? Si necesitas ayuda, pídela. Es más, a mí, yo a día de hoy, y lo hablo por mí, la idea de yo ir a un psicólogo no me gusta, ¿no? Y eso que yo me encargo un poquito de, o sea, me dedico un poco al tema de la salud mental, ¿no? No me gusta, pero por lo que yo he aprendido, ¿no? Lo que me han enseñado pues mis padres, mis profesores, mi entorno, ¿no? Y de mi generación, pues más o menos, las generaciones que están en los trabajos, en las empresas, pues tendrá que ser más o menos lo mismo, ¿no? Yo creo que tenemos que romper barreras en ese sentido y pedir ayuda cuando la necesitamos, ¿no? Entonces, si eso implica ir a un psicólogo o a un coach, bienvenido, porque son gente que están para ayudarnos, ¿no? En el tema de la aviación, la cosa está cambiando, ¿no? Pero en el tema de la aviación siempre se ha creído que si yo voy al psicólogo voy a perder la licencia, por lo tanto, tengo que solucionar mis problemas yo, sin compartirlo con nadie, y salir para adelante yo, ¿no? Eso del superhombre o la supermujer y todo eso, ¿no? Entonces yo creo que por ahí no van los tiros, tenemos que el mundo ya entra en una era colaborativa y que no está para nada mal visto pedir ayuda cuando la necesitamos. Unos cambios importantes, estructurales, diría, para poder adaptarnos al mundo que ya está en total revolución, pero que necesitan incorporarse todas estas cosas para que cada una de las partes pueda rendir mejor sin temor, romper esas barreras mentales. ¿Y cómo se puede implementar el hecho de ocuparse de la salud mental dentro de las empresas? Esto es una muy buena pregunta. Yo creo que la mejor manera de implementar este tipo de cosas es preocuparse realmente por los empleados, por los compañeros. Hay una falsa preocupación, es mi punto de vista. Hay una falsa preocupación, sí, nos preocupamos por tu salud mental, pero cuando hay un problema de verdad, ahí ya es cuando el sistema empieza a fallar, ¿no? Entonces yo creo que genuinamente, ¿no?, de verdad, tenemos que cuidar de las personas que están tirando para adelante nuestro negocio. Fue Richard Branson que lo dijo, cuida muy bien a tus empleados y ellos cuidarán de manera excelente a tus clientes. Entonces yo creo que eso es fundamental. Tenemos que dar el primer paso y es realmente interesarnos por cómo nuestros empleados o nuestros compañeros cómo lo están pasando en la vida real, ¿no? Fuera de la empresa. Ese creo que es el primer paso y el más difícil de dar, ¿no? Porque implica una toma de conciencia y una aceptación del problema real que está aconteciendo y después pasar al acercamiento sin el juicio, sin el estigma que estábamos hablando recién. Es un proceso que se va a ir dando paulatinamente, estimo. ¿Vos cómo lo ves? Sí, mira, la primera regla de cualquier coach es no hacer ningún juicio. Si alguien tiene un problema, ese problema es importante para esa persona. Yo no soy nadie para decir eso no es un problema o eso, fíjate tú, eso lo puedes llevar para adelante, esto será 3 días. No, el proceso de coaching es un proceso en el que cada uno, el coach es el aprendiz
de la persona, ¿no? Entonces está aprendiendo de por qué eso es un problema para esa persona. Entonces yo creo que respetar el mundo de las personas con las que estamos en contacto, yo creo que es fundamental, ¿no? Y ese cambio de paradigma, porque hay mucha gente que no hace eso, pero insisto, no es porque ellos lo hagan porque no quieran o porque quieran ser malos con esa persona, es porque han sido educados de una manera diferente y hay que reeducar a la gente. Yo creo que el cambio que se está haciendo ahora a nivel, o sea, a una velocidad escalofriante, es porque necesitamos reeducar a todas las personas que ya están dentro del sistema, ¿no? Y esa reeducación va a un proceso más lento de lo que el mundo gira. Entonces, creo que tenemos que darnos prisa. Claro. Yo te decía de los juicios, pero me refería al, suponte, al empresario y al organizador, no al profesional que va a intervenir, porque justamente ahí para poder acercar las partes. Claro, pero a eso es lo que yo me refiero. O sea, todos tenemos que ser nuestros propios coach, ¿no? Qué maravilloso sería que un líder, un manager, un director de recursos humanos fuera también un coach, ¿no? O sea, fuera una persona que sea capaz de sacar lo mejor de las personas que componen su departamento, ¿no? Cuando se habla de cambio organizacional, hay unos preceptos, ¿no? Hay unas presuposiciones, y yo creo que la más bonita es la primera, que es la de respetar el mundo de la otra persona, ¿no? Claro que sí, claro que sí. ¿No les digo, gente, que es encantador este hombre? Muy bien. ¿Vieron cómo habla? Habla con el corazón, con la pasión de lo que, de su vocación, de lo que trabaja. Me encanta. Y a nivel empresarial, ¿qué beneficios puede proporcionar el trabajar la salud mental en una organización? Te hago estas preguntas en pos de lo que he leído en el artículo para que podamos expandir un poco más toda esta información a la gente y que, bueno, que lo vaya a leer. Claro, claro. En la tercera edición de Imperio Ejecutivo, ¿verdad? Claro. El tema es que a mí me gustaría responder con una pregunta, ¿no? A ver. ¿No sería maravilloso que los empleados que tengamos en nuestra empresa fuera gente empoderada, gente que no tuviera ningún obstáculo, gente que estuviera motivada por sí misma, que yo no tuviera que hablar con ellos para motivarlos, sino que ellos ya directamente vengan a trabajar motivados, con un humor, con una sonrisa? El ambiente sería totalmente diferente y la identidad de la empresa sería completamente empoderadora. O sea, sería un alineamiento a todos los niveles entre la misión de la empresa con la misión y los valores de los empleados. Entonces, yo creo que si los oyentes, ¿no?, o las personas que nos están viendo pudieran imaginarse ese escenario, cualquier empresa podría conseguir cualquier cosa. Esa empresa sería imparable, ¿no? Entonces, no tendría ningún competidor. Entonces, esa es la importancia, ¿no? O sea, eso es lo que yo me gustaría transmitir, ¿no? Que no hay comparación con que tengas a tu personal, a tus amigos, a tu familia, que las tuvieras contenta. Y claro, yo creo que no hay comparación con eso, ¿no? Estimado Rafa, ¿les puedes decir a nuestra audiencia a dónde pueden encontrar tu artículo para que lo puedan leer y bueno, de desarrollar más este tema que es tan importante hoy por hoy? Pues mi artículo está en la revista Imperio Ejecutivo, que la pueden bajar al suscribirse en inteligenciafinanciera.com. Y bueno, está casi al final de la revista, ¿verdad? Y bueno, ahí es donde hablo un poquito, pues, del accidente de aviación, de cómo fue los principios de la salud mental en la aviación y cómo eso
se va a trasladar en un futuro muy próximo a cualquier industria y a cualquier empresa. Sí, realmente un artículo muy, muy interesante. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado venir a compartirnos unas partecitas de este artículo. Les invitamos a la gente que se suscriba a la revista, que es sumamente accesible, $15 para todas las ediciones del año, o sea que sumamente accesible y con excelentes profesionales, cada uno en sus rubros, que van a brindar un aporte impresionante. Rafa, ¿nos puedes compartir tus redes para que quienes te quieran contactar tengan acceso? Sí, mis redes son, estoy en Facebook, Instagram y LinkedIn. Y todos bajo el mismo nombre, Rafa Barreto Mentor, y ahí estoy para servirles, para todo lo que necesiten, ahí me pueden encontrar. Muchísimas gracias, nuevamente te repito que estoy muy feliz de que estés conmigo en este programa, Impulsa Emprende también te agradece tu presencia, Inteligencia Financiera también, que siempre nos acompaña, y bueno, simplemente gracias y nos vemos en un próximo encuentro, estoy casi segura que se va a dar. Yo también, yo tengo que decir que la persona que está contenta soy yo. Te tengo que agradecer la amabilidad por haberme invitado a estar hoy contigo y que en ningún momento me lo pensé, sino directamente cuando me dijiste, te dije que sí, porque estoy encantado de compartir este momento contigo. Gracias, gracias, querido Rafa. Un abrazo a la distancia y que tengas un bonito día. Igualmente. Beso. Chao, chao. Espero con gran alegría de que estés disfrutando este programa tanto como yo. En esta oportunidad vamos a pasar a la segunda parte de este programa. Que lo disfrutes. Y aquí estamos en nuestro programa Edifícate de Lorena Lerda, Mentor Coach TV, de la mano de Impulsa Emprende, y en esta oportunidad con una invitada que se van a deleitar con la información que tiene para brindarnos. Ella es Gabriela Basset, mamá de Paulina y emprendedora, casada con Gonzalo hace 4 años, con quien hoy también lleva adelante un emprendimiento en común. Abogada, asesora, finalizando su carrera de coaching laboral, especialista en negociación y resolución de conflictos y diplomada en asesoramiento jurídico a pymes. Se desempeñó por 10 años como abogada externa para empresas y compañías de seguros, siendo nexo y parte de varios sectores y grupos de personas también. Actualmente es asesora profesional con conocimientos sobre PNL, gestión del tiempo, análisis y gestión empresarial, liderazgo, negociación, planificación y gestión de recursos humanos, fusionando la abogacía con el coaching para brindar un servicio de acompañamiento en el descubrimiento de nuevas herramientas y habilidades para mejorar nuestro desempeño personal y profesional. Vaya descripción la de Gabriela, te doy la bienvenida, adelante. Hola Lore, ¿cómo estás? Feliz, feliz de tenerte en mi programa, realmente una descripción fabulosa, pero quiero conocer más, Gaby, me gustaría que vos misma te presentes para toda la gran audiencia que tenemos. Bueno, abogada, estudiante finalizando la carrera de coaching laboral, la verdad que la abogacía me fascina, he dedicado muchos años a asesorar, a resolver conflictos, a capacitarme y formarme en lo que es la resolución de conflictos, y bueno, conocí el coaching y a partir de ahí
encontré un camino que me fue llevando y también elegí, la verdad, y encontré otra forma de servicio, otra forma de acompañar a mis clientes, no tanto ya como ser la que hace, sino acompañarlos y ayudarlos a ellos, hacer y hacer. Entonces, la verdad que bueno, es una carrera fascinante y a mí me ayudó mucho. Así que hoy decidí hacer una fusión y encarar siempre a este lado, que es lo de la resolución de conflictos, el bienestar, el estado pleno, no sé, conciencia de quiénes somos, ¿sí? Ante las situaciones de conflicto. Qué bueno, se te nota enamorada del coaching. Fantástico, fantástico. Y justamente el tema que hoy nos convoca es la gestión constructiva del conflicto. ¿Nos podés comentar brevemente qué es esta gestión constructiva del conflicto? ¿Qué significa gestionar el conflicto de una manera constructiva? Aunque sea repetitivo lo que te estoy preguntando, porque la audiencia seguramente se lo pregunta en su casa. Bien, bueno, situaciones conflictivas, cuando hablo de situaciones conflictivas, hablamos de cualquier tipo de conflicto, no necesariamente un conflicto laboral o económico, sino puede ser cualquier tipo de conflicto. Se presenta una situación conflictiva y vos tenés esto que es la gestión constructiva. Gestionar es resolver, ¿sí? Es buscar los medios o los mecanismos para resolver una situación. Entonces, gestionar de manera constructiva es que de esta solución tengamos consecuencias positivas, consecuencias útiles. Podemos hablar mucho de la resiliencia en este aspecto, visto como bueno, el poder afrontar una tragedia, afrontar un conflicto, afrontar una situación que nos ha lastimado mucho, ¿sí? Y poder de ahí reinventarnos, ¿sí? Salir adelante, pero no desde el enojo, no desde la frustración, o sea, no enojados con la situación, sino como posibilidad realmente de esto, ¿qué aprendí? ¿Qué me queda para adelante? Entonces, eso es más que nada lo de la gestión constructiva, es decir, bueno, sí, voy a solucionar esto, pero ¿qué tengo que hacer para solucionarlo? Lo importante es aceptarlo. Lo que trabajo siempre es la aceptación. Hay una frase que es de Gandhi que dice, aceptar que las cosas son como son y no como deberían ser. Entonces, yo creo que esa es la base de todo, aceptarlo y avanzar. O sea, si no aceptamos, no logramos tomar conciencia de la situación conflictiva. A todos en mayor o menor medida transitamos estas situaciones de conflicto, y qué sanador es hacer este primer punto que estás mencionando, el de tomar conciencia para después desde ese lugar empezar a trabajarlo. ¿Y cómo llegamos a una gestión constructiva del conflicto? Bien. El conflicto, como te decía, está presente en todas las áreas o el entorno en nuestra vida diaria. Vos fíjate que tu vida personal no está separada de tu vida laboral, porque tus conflictos personales, tus vínculos familiares, amistades, influyen en tu vida personal. Y el estrés laboral, el estrés de la diario, quieras o no, influye en tu vida personal. O sea, están totalmente conectados. Entonces, desde la abogacía, la forma de resolver los conflictos puede hacerlo judicialmente, ¿sí? Donde hay un proceso, o con medios alternativos donde vas a contar con negociación, con arbitraje, con mediación. Ahora ya, desde el coaching, la forma de resolver los conflictos es ir hacia adentro, ir hacia uno mismo. Ya no necesitamos que haya alguien afuera que diga, a ver, si es un proceso judicial, alguien gana o pierde. Si es mediación, ganas, ganas. En el coaching, ya no necesitamos que alguien te diga, él es el culpable o él, no, ahí digo yo tomo conciencia, ¿qué responsabilidad tengo yo en este conflicto? Hagas o no hagas, hables o no hables, discutas o no discutas, todos tenemos el mismo nivel de participación en un conflicto. Sí, hay personas que no les gusta confrontar y prefieren mirar para otro lado, hay personas que van todo el tiempo de frente porque quieren respuesta, entonces, no es que esté bien una forma o la otra.
Pero lo que te hace el coaching es decir, bueno, acá no importa si él no quiere arreglar la situación. Acá importa que yo soy responsable. ¿Qué hice yo para llegar acá? Y a partir de ahora, acepto que estoy ante una situación conflictiva y cómo avanzo. ¿Lo puedo solucionar cómo? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué habilidades? Entonces, esa es la forma de llegar a esta gestión constructiva del conflicto. Y es lo que te permite tanto el coaching como otras terapias, ¿sí? Yo soy totalmente, estoy muy pro de lo que es la psiquiatría, la psicología, el coaching, todo, terapias alternativas, o sea, todo lo que a vos te ayude a avanzar, a aceptar y a solucionar. O sea, no negar un conflicto, raramente algo va a llegar a buen puerto si lo negamos, si nos tapamos los ojos. Entonces, bueno, eso se puede evitar, yo creo que se puede evitar. ¿Cómo cambia la perspectiva al mirarlo desde este punto de vista de que nos estás compartiendo, del decir, me hago responsable de dejar de señalar hacia afuera, hacia un otro, hacia la situación, sino empezar ni siquiera señalándome como culpable, entre comillas, sino soy responsable de resolverlo? Y ya se empieza a abrirse un abanico de posibilidades, como decimos en Colombia. Exactamente. Todo funcione. Qué lindo, porque es muy esperanzador para las personas que están transitando situaciones duras, que no ven la punta del ovillo para poder mejorar. Así que bueno, te agradezco en nombre de todos porque está muy bueno lo que me estás Gracias. compartiendo. Y hablando de coaching, ¿cuál fue tu experiencia personal con el coaching? Me gustaría que nos cuentes más porque del rol de abogada vemos que sabes un montón. Sos una experta en el tema, seguramente en el coaching también, pero me gusta saberlo, lo del tema de la experiencia. Bien, bueno, el coaching a mí me ayudó muchísimo, la verdad que yo viví la experiencia de ser cliente, de hacer coaching y bueno, trabajando como abogada, tomé contacto con esta disciplina, con esta carrera y al empezar las sesiones, realmente fui avanzando y conociéndome a mí, gestionando mis emociones. Es increíble el cambio de Gabriela hablando en enero y de Gabriela hablando hoy, la forma de gestionar las emociones, la forma de aprender a reconocer lo que sentimos, bueno, lo mismo que te decía, esto de, hay situaciones donde antes seguramente yo lo que hacía era solucionar, solucionar, solucionar para otro, y por ahí cuando me tocaba a mí, viste la típica frase que dice en casa de herrero, cuchillo de palo, que por lo general uno siempre tiene soluciones para el otro, para asesorar a otro, y yo decía, ¿cómo puede ser? Y bueno, con el coaching la verdad fui descubriendo una Gaby que estaba ahí, latente, dispuesta a salir, y bueno, como a mí me ayudó tanto, me di cuenta que esta forma de servicio era la que hoy estaba vibrando conmigo, la verdad es que descubrí otra forma de ayudar, de acompañar y lo viví, por eso quiero también transmitirlo y ayudar a un montón de personas que no conocen esta disciplina, no se animan, porque la verdad es que todavía hay mucho desconocimiento. Es como que decir, pero es psicología, no es psicología, no tiene nada que ver, tampoco quiero tocar la psicología, son totalmente distintas. Son profesiones y carreras totalmente diferentes que se complementan tranquilamente. O sea, porque hay clientes que hacen sesiones de coaching, pero también como coach uno se da cuenta quién necesita terapia psicológica o cualquier otro tipo de ayuda, que son por ahí distinciones que uno adquiere en esta profesión. Y bueno, no, siento que es una forma integral de ayudar desde la abogacía y desde esta nueva disciplina. Y me encantó esto que decías desde la experiencia propia, porque más allá de tener el conocimiento, el transitarlo en tu día a día, el de autogestionarte, el de hacer el autodominio o el autocontrol de determinadas situaciones o emociones, después te brinda, vamos a decir, con elementos o herramientas más ricas todavía, para que puedas ayudar a otro porque estuviste en la misma situación y eso es fantástico. Yo siempre digo y cuando tengo mis mentorías que
es la mejor manera de ayudar cuando uno transitó por ese lugar, porque sabe lo que está pasando, entonces es y como trabajos, de acuerdo a esta fusión profesional que has logrado en la gestión constructiva de conflictos, ¿cómo lo llevas a cabo? ¿Cuáles son tus ejemplos para que nos puedas compartir, para que aquella persona que está en su casa o nos está mirando diga, mira, a mí me pasa esta situación y Gaby acaba de nombrar algo parecido o similar o igual y le voy a consultar? Bien, bueno, a ver, como te decía, como abogada, asesorás, resolvés, orientás y hacés, ¿sí? Sos vos la que tenés las respuestas. Ahora, como coach, ayudás a la persona a encontrar sus propias respuestas. En esta fusión, yo cuando empecé con todo esto, me ponía a ver los conflictos comunes que tienen las personas. A ver, un divorcio, perder un familiar, tramitar una sucesión, conflictos entre los vecinos, por una medianera, o sea, hay todo tipo de cositas simples que vos decís, bueno, bien, ¿y qué hago? A ver, esta mujer que se está divorciando, ¿sí? Del sector legal, yo eso me quería comentarte, hoy no estoy ejerciendo estrictamente como abogada, ¿sí? Hago asesorías integrales, hago esta función, entonces, esta mujer que se está divorciando, viene a consultarme algo, yo tengo con colegas profesionales a quienes voy a delegar la parte legal, pero desde el otro sector, o sea, desde el otro punto de vista, vos decís, muy bien, esta mujer, ¿quién va a ser a partir de ahora esta mujer que se está divorciando? ¿Quién va a ser? ¿Va a ser una mujer enojada, frustrada, con, no sé, 45 años, sin el marido, No, la idea es esa, es ayudarla a afrontar el conflicto y encontrar un nuevo camino, o sea, sea una profesional, tenga que emprender, sea una empleada de una empresa, cómo ella ahora se va a ver como la mujer, no la mujer divorciada, como esta nueva persona, encontrar una solución y encontrar nuevas posibilidades a partir de ahora. También en lo que es los conflictos familiares, los conflictos, cualquier tipo de conflicto laboral. A ver, una persona que quiere pedir un aumento, que está enojadísima porque está pasado de trabajo y no es acorde al salario que está cobrando, y vos ves y se nota el malestar. Entonces viene y te dice, no, pero le pedí a mi jefe. ¿Cómo le pediste? ¿Fue un pedido o fue una queja? Entonces, ahí es cuando entra esto de aprender a pedir, aprender que son herramientas que se van adquiriendo. O sea, no es que uno nace y sabe pedir las cosas, más que cosas que son cuestiones delicadas, como de este momento. Bueno, cuestiones de familia, cuando una de las personas quiere arreglar la situación y la otra no le gusta discutir, ninguna de las dos está mal, pero eso muchas veces lleva a que se rompan vínculos para siempre. Entonces, si vos intentás y no hay forma de solucionarlo, aceptalo, es como lo que te decía, y hay una frase que vos siempre decís, bueno, a seguir, a pesar de hacerlo, aceptalo, y fíjate de esta discusión, ¿qué te queda para vos? Por ejemplo, la próxima vez que estés con un familiar, no vas a gritarle, no vas a tirarle las cosas en la cara, vas a decir, bueno, ¿sabes qué? Me tomo unos minutos, me voy, estoy enojada, me doy cuenta que estoy enojada, acepto ese enojo, veo por qué y vuelvo a hablarlo, ¿entendés? Entonces, que todo esto yo creo que son herramientas y habilidades que se adquieren y se aprenden y son extremadamente poderosas, tanto como la educación emocional, la inteligencia emocional, hay muchísimo, muchísimo. Eso es lo que me gusta brindar, orientar, asesorar, ver si necesitan un poquito de acá o un poco de allá, contactar con otros colegas, es como un abordaje bastante integral. Y siempre, pero siempre, pero siempre buscando el bienestar. Yo creo que el bienestar, de una forma integral, no bajar los brazos y seguir, a pesar de, como decimos. Me da mucha risa porque me escuchan, bueno, agradezco que me escuchen y se queden con... En vez del libro, ¿se acuerdan? Me lo voy a decir, una antigüedad, el libro gordo de Petete, se van a quedar con el libro gordo de Lorena Lerda con las frases.
tarde y hay otros más que damos cuenta. Pero bueno, más allá de todo esto, lo que quiero rescatar de todo lo que nos estás compartiendo, cómo todas estas herramientas se van entrelazando en pos del bienestar, en pos de conseguir esa transformación que en este caso puede ser una mujer, ya que seguimos con el ejemplo, puede ser un cáncer mismo, claro. Pero una persona cuando quiere tomar la decisión, pero cuando llegó el momento, la toma y Gaby le pregunte, ¿en quién te querés transformar? Y ahí se genera ese quiebre que es maravilloso porque ahí nos damos cuenta que nuestra vida no se terminó ante esa situación. Se terminó una etapa, pero inicia otra y eso es fabuloso y es muy esperanzador. Por eso quería hablar de este tema cuando te lo comenté al comienzo. Querida Gaby, me encantaría que nos compartas tus redes sociales para que las personas que quieran seguir sabiendo más sobre este tema, recordemos que en todo este proceso hace falta asimilar. Entonces, quien no se anime ahora a golpear la puerta, al decir, Gaby, ayúdame, bueno, por lo menos que vaya empezando de a poquito a meterse en el tema y Gaby va a estar ahí dispuesta a colaborar con todos ustedes. ¿A dónde te pueden encontrar? Por supuesto. Bien, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, como Gabriela Basset, asesora. Así que son, es todo el mismo usuario. Genial, te agradezco profundamente que estés con nosotros en nuestro programa Edifícate de Lorena Lerda Mentor Coach TV, que realmente para mí ha sido un honor que hayas aceptado la invitación y te agradezco en nombre de toda la audiencia esta información tan valiosa que nos estás compartiendo, porque sé que te estamos poniendo un paño frío, un manto de calma y un abrazo contenedor a aquellas personas que hoy necesitan ayuda. Así que muchísimas gracias, Gaby. Bueno, Lore, gracias a vos. La verdad que es un placer esta entrevista y hablar con vos. Me siento muy cómoda, así que muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un abrazo enorme y seguramente nos veremos en otra entrega, a la distancia. Por supuesto. Gracias. Chau, chau. Y llegamos al final de nuestro programa. Quiero agradecerte por tu tiempo, por estar ahí siempre acompañándonos. Quiero invitarte también a visitar mi sitio web www.lorenalerdamentorcoach.com y en la sección recursos gratuitos tengo para ti un curso totalmente de regalo que se denomina Edifica tu desarrollo personal. También puedes encontrar en la tienda distintas alternativas que te pueden ayudar a maximizar tu potencial. Y para que te sientas absolutamente tranquilo, visita también la sección testimonios, donde vas a ver los testimonios, valga la redundancia, de aquellas personas que han transitado un camino de mi mano y que realmente han alcanzado lo que todo el mundo busca, resultados reales, concretos y que sean resultados que nos llenen el alma y el corazón. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima entrega.